niños y niñas, ¿cómo están? Me alegro mucho. Yo también me encuentro muy bien en mi casa, como todos los días, porque no podemos salir. Es algo que yo les quería explicar y también sus papás se lo han explicado a ustedes. Debido a este virus del COVID-19, no podemos salir, nos tenemos que quedar en la casa. Entonces, por eso le hago estas cápsulas de video para que nos... para yo poder explicarle y estemos más cerca. Y también para que me recuerden y hacer más entretenidas estas guías que hacemos con tanto cariño. Entonces, les cuento que hoy es viernes 5 de junio y, como todos los días viernes, trabajamos el plan lector. El viernes anterior, les conté que ya no íbamos a trabajar más el cuento Glu Glu, el pez espada. Y vamos a comenzar con uno nuevo que tengo acá en mis manos. Este cuento se llama Mi mamá es preciosa. Ahí lo pueden ver. Y la meta de aprendizaje para el día de hoy es comprender contenidos explícitos de textos literarios. ¿Y qué quieren decir todas estas palabras? Simplemente quieren decir que debemos poner mucha atención para comprender qué quiere decir la persona que escribió este cuento y también que hizo estas imágenes. ¿Ya? Entonces, mucha atención, atentos, mirando y escuchando lo que les voy a contar. Y, como siempre, busquen un lugar cómodo y tranquilo donde nadie los puede interrumpir y así es más fácil concentrarse. ¿De acuerdo? ¿Les parece que vamos al cuento? ¡Excelente! Entonces vamos a ir a la cuenta de 1, a la cuenta de 2 y a la 3. Entonces yo les saqué una foto a cada una de estas imágenes y para que pudieran verla de cerca y tratar de entender la historia. Ustedes todavía no saben leer. Entonces yo se los voy a leer, pero ustedes tienen que ir mirando lo que sale en la imagen. Y como pueden ver ahí, y pueden ver en mis manos, tengo el cuento. Y el cuento siempre tiene una portada, que es la primera, donde está la tapa, es la primera imagen y las primeras palabras que salen en el cuento. Como lo pueden ver ahí, salen, hay imágenes y hay letras. Y sale el nombre del cuento. Como les dije, este cuento se llama Mi mamá es preciosa. Y la autora de este cuento se llama Carmen García Iglesias. También es una mujer, al igual que el cuento anterior. Así que vamos a ver qué sucede. Si el cuento dice Mi mamá es preciosa, se debe tratar de alguien que está diciendo eso, que piensa eso y que siente eso, que su mamá es preciosa. ¿Ustedes creen que su mamá es preciosa? Es importante pensarlo. Entonces dice así. Como pueden ver en la imagen. Cuando llego al colegio, algunos niños dicen, ¡qué gorda es tu mamá! Y se escapan riendo. Cuando paseamos juntas por la calle, algunas personas se giran. Eso quiere decir que se dan vuelta a mirarlas. Y mirando a mi mamá cuchuchean. Hablan despacito. ¡Pero qué gorda! ¿Ven que ahí está paseando la niña con su mamá? Si estamos comiendo en nuestro restaurante favorito, algunas personas que están en otras mesas nos miran de reojo y se ríen por debajo. Se nota que le gusta mucho comer, dicen con la boca llena. A veces, en las tiendas de ropa, las dependientas miran a mi mamá y enseguida se dan vuelta. Seguro que usa una talla 100, dicen, dándonos la espalda. Como pueden ver ahí, las dependientas son las personas que atienden la tienda. Las personas que venden o te pasan la ropa para que tú te la pruebes.
Lo que no saben los niños del colegio es que cuando mi mamá me lleva por las mañanas y vamos cogidas de la mano, yo noto que mi manita tan pequeña está toda protegida, tan protegida por la mano tan redonda de mi mamá, y me siento muy segura, me siento muy segura. Lo que no saben las personas que nos cruzamos por las calles es que cuando nosotras vamos de paseo, andamos tranquilas, podemos caminar tranquilas, disfrutando de todo lo que nos encontramos despacito. Mi mamá nunca tiene prisa, o sea que nunca se apura, van disfrutando de todo el paisaje y de todo el camino, de ida y vuelta al colegio. Lo que no saben los que hablan con la boca llena es que cuando mi mamá y yo vamos al restaurante, es como un día de fiesta. Una fiesta que nosotras nos hemos inventado. Y cada plato que nos traen, lo disfrutamos, los miramos, los olemos y nos lo comemos como si fuera la comida más rica que hubiéramos probado nunca. ¿Ven ahí como la niña está comiendo junto a su mamá? Están disfrutando la comida. Lo que no saben las dependientas de la tienda es que mi mamá lleva los vestidos más bonitos, los colores más alegres y las telas más preciosas que nunca se vieron. Y cuando ella se pone guapa para venir a recogerme al colegio, parece una princesa sacada de un cuento. ¡Wow! ¡Qué hermosa se ve con esa ropa! Lo que no sabe nadie es que por la noche, antes de dormirme, cuando mi mamá se tumba un rato a mi lado, su abrazo es tan suave y tan blandito que siento como si me hundiera entre las nubes de algodón. Y su olor es tan dulce que mis sueños son siempre felices. Por eso, al despertar, cuando la miro a mi lado, siempre pienso, mi mamá es preciosa. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. Lo guardamos en un zapatito roto y el próximo viernes te cuento otro. Niños, ahora que ya les leí el cuento, estamos preparados, listos para ir a la guía de trabajo. Este cuento es muy lindo y es muy fácil de comprender, pero igual vamos a ir viendo y te voy a ir ayudando paso a paso. Entonces, aquí le saqué una foto a la guía. Es así como tú la ves cuando la imprimes. Y aparecen varias cosas. Hay muchas letras pequeñitas que son para que tu papá o tu mediador pueda leerlas y orientarte mejor para hacerla. Entonces, vamos a partir. La primera actividad es, o son, estas tres preguntas que aparecen ahí. Son tres preguntas sobre el cuento. Y para eso tienes que concentrarte mucho y recordar todo lo que yo te conté. ¿Te parece? La primera pregunta dice, ¿cómo se llama el cuento? ¿Te acuerdas que te mostré la portada? De ahí salía el nombre del cuento. Ahí está el nombre del cuento. Yo te lo voy a recordar. El cuento se llama Mi mamá es preciosa. Recuérdalo bien para que después cuando te lo pregunte tu mediador puedas responderlo. En estas tres preguntas solo tienes que responder hablando. ¿Ya? No tienes que hacer otra cosa. Tú respondes y tu mediador las va a escribir en esos rectángulos de colores que aparecen en la pantalla y que también están en tu guía de trabajo. La segunda pregunta dice, ¿quién narra, quién cuenta el cuento? ¿Quién está contando esta historia? ¿Qué estará contando? ¿Será la mamá? ¿O será la niña la que está contando el cuento? ¡Muy bien, niños! Es la niña la que está contando esta historia. Ella está contando lo que siente y lo que pasa diariamente con su hermosa y preciosa mamá. Y la tercera pregunta que tienes que responder es, ¿sobre quién
habla el cuento. La persona que lo narra es la niña. Pero este cuento se trata de, como dice en el título del cuento, el nombre del cuento, es la mamá, que es preciosa. Cuando ya termines de responder estas preguntas, vas a poder pasar a tu pausa activa, relajarte un rato. Cuando tú te sientas preparado para volver a la guía, le dices a tu mediador, ahora sí, vamos a seguir haciendo esta guía, al igual como lo hacíamos antes en el colegio, ¿de acuerdo? Y en la parte de abajo de la guía, la otra hoja, hay unas preguntas también, pero en esta hice poner imágenes dándote pistas para que sea más fácil para ti contestar. Y tú vas a contestar hablando, pero también, como aparece ahí en el pictograma, tienes que marcar con una X la alternativa correcta. O sea, la alternativa que está bien. ¿Ya? Entonces la primera de arriba salen tres imágenes y dice, marca la portada del cuento. Acuérdate, era la primera imagen que te mostré. ¿Cuál será? Miren esas tres imágenes que aparecen ahí. Aparece la niña en una nube, aparece una mamá con una hija, acostaditas, abrazadas, y también al principio aparece una imagen de unos mozos que van llevando unos platillos deliciosos, al parecer. Parece como un restaurante. Entonces, ¿cuál de esos tres crees que es la portada del cuento? Donde, acuérdate, salen letras y también salen imágenes. Y la segunda pregunta dice, ¿quién es el personaje principal del cuento? ¿Cuál es el más importante? Porque ahí hay muchos personajes. Como yo les puse ahí, les puse a la niña, puse a ese gato y puse a un caballero que está comiendo. ¿Cuál es el personaje más importante, el que sale más veces en el cuento? ¿Será la niña? ¿Será el gato? ¿O será el caballero? Recuerda marcar con una X la respuesta correcta. Después viene la tercera pregunta que dice, ¿cómo se sentía la niña cuando estaba con su mamá? ¿Cómo se sentía ella con su mamá? ¿Se sentía, como aparece ahí, una carita feliz? ¿Una carita enojada? Y la otra, asustada. ¿Cómo se sentía la niña con su mamá? Tú marcas la alternativa correcta. ¿De acuerdo? Puedes escuchar, como ya te he dicho en otros videos, en otras cápsulas, varias veces la explicación que yo te di del cuento, y también puedes volver a escuchar el cuento. Y la última pregunta que sale aquí, que tienes que marcar con X la alternativa correcta, dice, ¿con quién se iba la niña al colegio? O sea, ¿quién llevaba a la niña al colegio? ¿Habrá sido las dependientas de la tienda? ¿El caballero que está sentado en la plaza en una banca? ¿O la mamá? ¿Cuál de esos tres personajes llevaba a la niña al colegio? Yo sé que tú sabes, así que marca con una X la alternativa correcta. Vamos paso a paso, ¿ya? Y luego sale la última actividad de la guía, que es, como aparece en el pictograma que está dentro de este rectángulo grande de color azul, que tú dibujes la parte que más te gustó del cuento. Puedes dibujar el personaje principal, puedes dibujar a quien narra el cuento, que es la niña, puedes dibujar quizás la tienda, te gustó su vestido, o a mí que me gustó mucho, me gustaría dibujar ahí la mamá cuando se arreglaba para ir a buscarlo, a dejar a la niña al colegio. Se vestía como de princesa y se veía preciosa. Y niños, esa era la guía del trabajo, de trabajo de hoy. Los felicito, como siempre, se han ganado una estrellita muy, muy contenta. Les doy mis grandes aplausos. Y me despido con mucho cariño. Y miren, aquí traje a mi oso, porque así yo quiero darles un abrazo de oso. Nos vemos
el próximo lunes. Recuerden que el fin de semana es para descansar. Los quiero mucho. Besos para ustedes y sus familias. Y siempre cuídense mucho. Los quiero. Hasta el lunes.